En tu opinión, ¿qué debería suceder para que ser músico a tiempo completo sea posible, ¿no? Especialmente para quienes se dedican al rock. Bueno, yo pensaría que lo más, la herramienta más viable es la profesionalización. Para abarcar esto, sugiere abarcar diversas actividades dentro de la música, ¿no? No solamente la de ejecutante, sino también la de pedagogía, la de producción musical, la de todo lo que tiene que ver el marketing musical, ¿no? Entonces, yo pensaría que la herramienta fundamental es esa, pero a la vez también soy consciente de que es muy difícil, ¿no? Porque lamentablemente hasta el día de hoy existe un centralismo muy férreo, ¿no? Entonces, además que es muy, muy difícil acceder a una educación musical completa, ¿no? En el Perú, sobre todo sumado a todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Aparte de la precariedad laboral, el tema del utilitarismo, ¿no? De las carreras profesionales, ¿no? Entonces, realmente son muchos factores que están en contra, ¿no? Sin embargo, sigo creyendo que la profesionalización es la herramienta más viable, ¿no? A pesar de todas esas puntos en contra, ¿no? Bien, y para terminar, quisiera que nos recomiendes, o que tú qué piensas, ¿no? ¿Qué recomendarías a los músicos que ahora no sé, que te pueden estar escuchando, ¿qué les dirías, ¿no? ¿Qué les recomendarías para que ellos puedan sacarle provecho ¿no? a esta situación actual, que estamos en cuarentena, aislamiento, y qué les dirías? Bueno, de hecho, yo pensaría que, o sea, copiar los ejemplos que vemos, ¿no? De otras empresas, de otras personas también, ¿no? La reinvención, ¿no? O sea, si lo contrario, por ejemplo, quieren seguir insistiendo en la música, pues al menos deben dedicarse, por ejemplo, a enseñar, a dar clases, ¿no? Vía online, obviamente, o si no, producir, ¿no? Material propio para que esto a su vez pueda ser vendido, ¿no? A través de las redes o de lo contrario, pues dedicarse a otra actividad, ¿no? Si no es dentro de la rama del arte, ¿no? Pero básicamente son yo pensaría que son como los dos como consejos, ¿no? Que pensaría que está funcionando ahora, ¿no? Dar clases y producir material, ¿no? Para que puedan al menos sacarle algo, si es que se puede sacar provecho de esta cuarentena, de esta crisis, ¿no? Eso. Bien, Percy, muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos brindado este espacio. Y bueno, creo que bueno, no sé si quisieras agregar algo más o tal vez algún mensaje que quieras para poder finalizar la entrevista. Bueno, no, simplemente quería pedir a la población que de algún modo si pueda ser un poco más solidaria, ¿no? O sea, es decir, a veces quedarse en casa no soluciona muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que lo está pasando mal, no tiene que comer, o no tiene las posibilidades, los privilegios que tienen otras personas, ¿no? Y entonces la solidaridad creo que es un arma muy importante ahora, ¿no? Estos tiempos donde sabemos todos la inoperancia de los gobiernos regionales, del gobierno central, de las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces pienso yo que además que estamos azotados por otra pandemia desde mucho antes, ¿no? Desde, creo yo, desde siempre, ¿no? La corrupción. Entonces, para poder combatir momentáneamente creo que es mejor la solidaridad, ¿no? Eso. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.